auriculares nuevos, así que por eso igual me escuchan distinto. Y segundo, que hoy es mi cumpleaños. Sí, cumplo 13. Cumplo 13. Y bueno, los auriculares por el cumple. Vamos a continuar acá hasta Registro de Cooper. Se suponía que la ruta otra vez. Registro de Cooper. Se suponía que la ruta a través del complejo de pruebas dinámicas de IMC iba a ser un desatajo para evitar terreno accidentado. Pero no fue una muy buena idea. Se acabaron los atajos. Hemos llegado a las coordenadas de encuentro con el mayor avance. Solo tenemos que reunirnos con él para dar respuesta a algunas preguntas. Después, ¿qué hace? Piloto, el mayor Anderson está aquí. Examina el complejo. Nos encontraremos al otro lado. Que no te capturen otra vez, vete. Evitaré todos los atajos. Equipos de análisis del Arca, preséntense en la sala de conferencias para la presentación del general Marder. Gracias. ¿Qué acaba de pasar? Hay distorsiones por todo el complejo y parecen estar causando una brecha temporal. Recomiendo precaución hasta tener más información. Con la manifestación de las fuerzas milicianas. Sí, piloto, ¿quieres algo? ¿Dónde estamos? IMC cuenta con múltiples laboratorios científicos por toda la frontera. Sin embargo, este en particular no se parece a ningún otro conocido por la milicia. ¿Qué quieres decir? Los grandes anillos del complejo principal no son tecnología de IMC. Su origen y función son desconocidos. Ninguno de los restos coincide con el perfil genético del mayor Anderson. Podría seguir vivo. Recomiendo mirar en el vestíbulo principal de recepción. Te acompañaría, pero desgraciadamente mi armazón no cabe por la puerta. Tiene suerte. Detecto sarcasmo. Continuará según lo previsto, pero haz que seguridad evacúe a todo el personal de nivel 1. Y el general Marder y los miembros clave de su equipo pasen a observación remota. Continuar la misión. Hay una tenue bioseñal en el nivel superior del vestíbulo de recepción. Investiguémosla. Vete, he encontrado a Anderson. Está en el techo. Objetivo cumplido. Nos hemos reunido con el mayor Anderson. Eso ha sido muy frío, Vete. Correcto. La temperatura actual de Anderson es de 17 grados, por debajo del límite humano de supervivencia.
Piloto, si me das el casco de Anderson, lo analizaré. Con la muerte de Anderson, ahora tú tienes el mando de la Operación Especial 217. Enhorabuena por tu ascenso de campaña, piloto Cooper. Estas son las instrucciones de la comandante Sarah Briggs para la misión del Mayor Anderson. Mayor Anderson, hace 2 semanas interceptamos comunicaciones de IMC. Han encontrado algo en Tifón. Se detectó una descarga masiva de energía en la zona que produjo distorsiones temporales. Quiero que el ER se infiltre en el complejo. Recibido. Conseguiré respuestas. El dispositivo recuperado en la Operación Grizzly debería protegerte. IMC ha contratado a Cuban Blisk y a sus mercenarios para proteger algún objetivo allí. Ten cuidado. Anderson, ya sabes cuánto me gustan los partes de bajas. No vayas por tu cuenta, somos un equipo. Piloto, los datos que recuperó el Mayor Anderson parecen incompletos. El deber nos obliga a completar la Operación Especial 217. Recomiendo localizar el dispositivo de muñeca de Anderson. Antes de continuar. No vi que Anderson llevara ninguno. Estará en la otra mitad de su cadáver. Detecto una brecha en el edificio de servicios de seguridad. Te daré acceso. Me quedaré aquí para escanear la estructura anular mientras tú buscas información y el dispositivo desaparecido en el complejo. Bien, la próxima vez podrías lanzarme. Tomo nota. Detectado personal no autorizado. Activada seguridad automatizada. Él puede, creo que con ese guante puede controlar si estar en el presente o ir al pasado, creo que es. Y se ve que en un momento le empezó a fallar eso, y en el pasado eso estaría completo, y en el futuro igual hay un hueco ahí. Entonces él, en el presente,
Él se tiró ahí, donde hay un agujero, y en el, y de la nada volvió al pasado. Y como en ese momento no hay un agujero, se fue atrás. Lo siento, Anderson. De seguridad menor. Mantengan la calma y constante. Piloto Cooper, he transferido parte de mi IA a tu casco para permitir la comunicación entre saltos temporales. Redes láser adicionales. Acorralémosle. Ingeniería robótica.
capítulo siguiente vamos a seguir con la historia. Y bueno, nos vamos a ver.